Hello, hello, good evening. Hello. Hello, hello, how are Good you? evening. Good evening, how are you? Fine? Awesome. Okay, very good, very good. Okay, how's the platform doing? Can you tell me about the platform? Is it okay? Hello? Is it okay? I am nothing, teacher. Okay. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Quién me cuenta? ¿Manuel? Yo voy atrasado, teacher. Yo voy atrasado. ¿En cuál va? Cuénteme, ¿en cuál sección va? En la 2. Ok, muy bien. 2.7 voy, pero la verdad es que no me queda chance, solo los fines de semana. Este fin de semana se pone al día, ¿verdad? Primero Dios. Ok, sección, terminar la 2, luego la 3 y el examen. Ya verá que rapidito lo termina. Yo creo que sí. Sí, sí, los fines de semana me queda lugar. La verdad es que el trabajo no me deja. Sí, comprendo. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces. A ver, ¿quién más me cuenta de la plataforma? ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿Alguien más? ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que hagamos? ¿Que han tenido un poco de complicación? ¿O estamos bien ahí? ¿Ah? ¿Algún ejercicio? Ok, estamos bien entonces. Bueno, si recuerdan algún ejercicio, me detienen y nos vamos para la plataforma, ¿ok? Ok, so today we're going to begin with Section 3. Alejandra, welcome, Alejandra. Very good, you are here. Yesterday, we were practicing with occupations. Do you remember occupations? We have vet. Can you please tell me more? Lawyer. Doctor. Doctor, very good. Yes, very good. Give me more. Cashier. Cashier, yes, super nice. Okay. Cook. Barber. Barber, yes. Cook. Yes, cook, very good. Engineer. Engineer, nice. Policeman. Policeman, very good. Or police officer, you have the two options. Very good, very good. Yes, very good. Okay. So, I'm sorry? Okay, so we were practicing with this one, right? Can you please help me? What's this? Yes, teacher. Teacher, very good. What's this? Bus. Bus. Businessman. Businessman. Yeah, businessman. Very good. Businessman. Okay. Businessman. Yes. This one? Waitress. Very good. Waitress. Okay. What's this? Doctor. Very doctor. Good. Doctor. And this one? Cook. Cook. Yes. Cook. What's the difference between cook and chef? What's the difference? Chef es el que da las recetas, no, o sea, le pone el... Ok. El especialista. Si me estoy equivocando, que es el que tiene más que todo, le pone el sazón a las comidas y el cocinero, pues es como un... Va después del chef, pienso yo. O sea, cocina, realmente cocina, pero como que el chef ya es como más como una profesión. Yes, there you go. A chef has studies. About preparing food. Uh-huh. Yes, exactly. Cook. I am a cook. Me defiendo en la cocina, ¿verdad? Okay. That's cook. Alguien que no tiene estudios para para cocinar, pero sí cocina, ¿verdad? Entonces es como that's kind of the difference. Very good. Okay. Police. Let's say police. Police. Nice. Police. Okay. Can you please help me with the next one? This one. Police. This one. Judge. Judge. No, remember. You remember? Judge. Okay. Judge. Josh.
Judge. What do you mean, judge? Juez. Yes, judge. Okay, let's continue. Repairman. Repairman. Very good. Repairman. Very good. Repairman. Okay. Next one. Here we have accountant. Accountant. Okay. Barber. 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 Okay. Barman. 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 Okay. Cashier. 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 Bank teller. Bank teller. Bank teller. Dentist. 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 Engineer. 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 Hairdresser. 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 Lawyer. Lawyer. Yes, very good. Lawyer. Lawyer. Optician. 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 Okay. Optician. Reporter. 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 Scientist. Scientist. Okay. Vet. 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 Okay. Vet. Okay. Let's continue. Here we have more. Builder. 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 Okay. Builder. Builder. Are we okay with builder? Are we okay with builder? Como, like, yeah, constructor, let's say. Yes? Okay. Yes. Okay. Butcher. Butcher. Okay. Butcher. 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 Are we okay with butcher? Butcher. Butcher. Are we okay with butcher? Carnicero. Carnicero. Yes. Carnicero. Okay. Chef. 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 Then you have chef, you remember, right? Okay. Fireman. 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 Fire. Doctor. 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 And then we have judge. 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 Okay. Nurse. 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 Okay. Nurse. Policeman. 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 Postman. Policeman. Postman. 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 Plumber. Postman? Yes. Plumber. 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 Y aquí tenemos, ¿verdad? Waiter and waitress. Waiter. Yes. Waiter for a man. And waitress for a woman, right? Mesero, mesera. Yes, there you go. Very good. Okay, and then we have carpenter. You mentioned that, carpenter. Carpenter. Yes, carpenter. Okay. Bueno, anoche practicamos con las dos primeras láminas. Ahora vamos a practicar con esta y con los lugares de trabajo. Vamos a la segunda lámina. Places. Then we have school, let's say. School. 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 Farm. School. Farm. 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 Police station. Police station. Police station. Police station. Police station. Hospital. 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 Fire station. Fire station. Fire station.
Okay, very good. ¿Tenemos ya esta imagen? Did you take the screenshot? There you go. Yes? Okay. Yes. Let's go back. Let's go to the previous one. This one. Can you please take the screenshot? Yes? Yes. Yes, okay, teacher. Very good. Let's go. Let's practice. Let's go and practice. Very good. Okay, you know what to do. We are going to practice. We are going to spell the words because we need to get familiar. We need to remember the new vocabulary, right? Okay. Vamos a ver, son grupos de dos o tres participantes, okay? Let's do it. Very cool. Okay, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Thank you very much. Click on join. Thank you very much. Thank you. Please click on join. Okay, good, good. Carlos, welcome, Carlos. Good night, teacher. Good evening. Welcome. I'll send you the invitation. Okay, there you go. Okay, please click on join. Madeline, please click on join. Hi. Hello. Hi, teacher. Hello, how are you? No le llegó la invitación. No, no me aparece. Se la vuelvo a enviar. Oye, con mucho gusto. Okay. Vamos. Okay. There you go. Ahorita sí. Are we practicing? Hello. Hola, teacher. Hello. Hello. Conmigo, yo no sé, ni uno me contesta. Veamos. Wendy, Billy, ¿estamos por acá? Sí, yo estaba hablando ahorita y tampoco nadie me respondía. Sí, yo estaba hablando también y nadie me respondía. ¿Qué es? ¿No teníamos audio todos? Sí, es probable. Billy, ¿estamos por ahí, Billy? Sí, les compartí la imagen esa, yo a ellos. Okay, oh, entonces no teníamos audio todos. Ok, ya estamos. Correcto. Ok, sí. Let's do it. Ok, let's begin.
hello. School. School. ¿Cuántos nos quedan? Uno más, cada uno, creo. Ok. Entonces voy a elegir Fireman. Ok. Y. Yes. Police. P. O. L. I. C. E. Ok. Voy yo con Joe. No, ¿cómo se dice? Judge. Judge. Ok. Very good. Yes. Sería ver, la J, espéreme. No, F es F, va. No me recuerdo cómo se dice la J. La J. A ver, nos vamos a recordar de J-Lo. J. J. Yes, there you go. J. Okay, very good. D. Yes. A. Okay. I. J. J. U. D. And after D? G. G. Very good. Yes. Nice. G. Uh-huh. Yes. G. And E. E. Yes, good. Okay. Continue, please. Okay. Sería la siguiente, doctor. Siguiente. Según la imagen, después de doctor está juez. Judge. George. Yes. George. Silvia. Juez. George. Nurse. Nurse. K. K. Ah, si no es Q, ¿verdad? K, es no. Cierto. K. ¿Quién falta que me pregunte? Yo le puedo preguntar a Polis. Dígame, Polis. Va. P-O-L-I-C-E. Polis. Bárbaro, excelente. Excelente. Very fast. That was quick. ¿Finish? Ustedes, como saben, yes, inglés, teacher. Están riendo de lo que está pasando, ¿verdad? Oh, God. Erika. Están aprendiendo. Ok, Erika. ¿Ah? Erika. Builder. Builder. ¿Ya se movieron de ahí? No, es... Vamos, dale. ¿Build? Se escribe builder, ¿verdad, teacher? Yes. Okay, spell it, please. Builder. Builder. ¿En la misma lámina está? Yes. No, esa es otra que está preguntando la pista. Ah, okay. Pero es en la de ahora. ¿Cuál es? Es la primerita. Ah, sí, Builder. Ajá, builder. Entonces es... Ya, yeah, aquí está. B. B. U I L D E R. R. Very good. Very good. Yes, very good. Okay, Janet. Okay. Judge. ¿Cuál es esa, teacher? No la veo aquí. Judge. Está en las láminas de ayer. Ah, pero creo que es la de ahora también. Juez. Yes. Pues, ajá. Ah, ya. J. U. D. Yes. E, right? Uh-huh. Okay, very good. Carlos, let me see the most difficult one. Let's say... Vamos, Carlos. Vet. Vet. Yes. V.
E.T. Yeah, great. teacher, it's really, really hard. I know. Okay, let's go. Me los llevo al aula. Vámonos. Okay. Nice practice, very nice practice, very good, very good. You were spelling and practicing pronunciation, very good. Here's your like, nice, nice. Okay, let's continue. We have another topic, and remember that today we are going to see together the exam. So let's go with the next topic here, and we go with adjectives here. Okay. Okay, let's see. What is an adjective? Here we are. Oh my God. Here we are. What is an adjective? An adjective is a word, okay, that expresses a characteristic. For example, if I say blue pen, what is the object? Pen. What is the characteristic? Blue. Color, blue. Yes, the color. Then blue is the adjective. And then I say my blue pen. Okay? Okay, I can say. Can you please tell me something about this? Ruler. Yes, and the adjective? Red, red. Yes, and then? It's a... large. Yes, but let's use red. Let's go with it's the ruler red. The ruler. Ruler. Okay. The red ruler. Uh-huh. The very red ruler. Good. Nice. Very good. Yeah. Applause for you. Medal here. Very good. The red ruler. Nice. Very good. Super nice. Okay. Let's see here. What's this? Marker? Nope. Light green. Highlighter. Highlighter. That's a highlighter. And what color is it? Light green. Let's say yellow. Okay. Yellow. Okay. And then? Light green, yellow. Yes, but first you use the adjective. Remember, blue pen. Then the color? Yellow highlighter. Se los mando al chat. Miren, vamos a ver. Ustedes ya la conocen la palabrita. Ok. Yes, there we go. Ok, highlighter. Did you get it? Yes? Highlighter. Okay, so it's okay. So it's a yellow highlighter. Very good. And what about this one? Orange. Okay. Orange. ¿Y cómo lo decimos? It's pen orange. Okay, escuche cómo dijeron ustedes. It's a yellow highlighter. ¿Y esta cómo sería? It's an orange highlighter. The same, right? Okay, very good. Now you tell me about this. Pen? Pencil? Eraser? No, we can say marker. Okay? Marker. This is marker. A highlighter and this is a marker. What color is it? It's a marker pink. Pink. ¿Cuál es el orden? It's a marker pink. A pink. Very good, very good. Mire, ustedes no necesitan estas láminas. Para nada. Super nice. Very good. Right, vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahorita adjectives. Palabritas que expresan
una característica. For example, here, the characteristic is blue. A blue balloon, right? Okay. Yes, blue. That's the characteristic. The characteristic here or the adjective here, cold, right? That's cold, the weather, the temperature. Okay. Here, what's the adjective here? Happy. Happy, yes, happy. Like you. Very good. Happy, super nice, okay? Then we have blue, cold, and happy are adjectives, okay? Adjective. Now, an adjective is a describing word. An adjective gives more information about something. An adjective generally describes a noun, okay? A noun is a person, a thing, or a place. Todo, ¿verdad? ¿Eh? Describimos cualquier cosa con un adjetivo. Tenemos dos formas de ubicar el adjetivo. La primera, que es la que ya practicamos. Mire, el adjetivo va adelante del nombre. The green monster. The yellow highlighter. The pink marker. The red ruler. Díganme más. Ayer describieron sus casas. De ahí díganme más. I'm sorry? A gray house. A pen. A blue pen. Yes, a blue pen. Very good. ¿Cómo dijo lo de la house? ¿No le escuché el adjective? The gray. Okay, gray the house. Gray house. Super nice. Very good. The black gray. Dog. The black dog. The black dog. Yes. Good. Good. Okay. Give me more. The green window. The. I'm sorry. No, let's the green a window. The green a window o the ventana. Sí. Pero no puede ir. Ah, porque. Ajá. El adjetivo no se lo comprendo, discúlpeme. Plural. Sino que es plural. Ok. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Gray? ¿Como el color? Green. Sí. ¿Sí? ¿Como el color? ¿Gray? Green. Okay. Sí. Me imagino que pudiera, por decirle así, la ventana es color amarillo. Okay, yellow, very good. Yellow. The yellow window. Very window. Good. Yes, the yellow window. Very good. Okay, vamos a ver. Oh, the blue, television the blue black. The blue pen. Very good. The television. A television black. A black television. Yes. Good. Yes, a black television. The delicious soda, right? Okay. Delicious is the adjective. I'm sorry. Dadur is brown. Le escucho cortado, discúlpeme, casi no le capto. Dadur is brown. Ok, the brown dog. Very good. Muy bien. Va, esa es la primera forma. Acá está. Ya la practicamos. Ahora vamos con la segunda forma y es cuando usamos el verbo to be. Ahí let's swap. The order. Ahí cambiamos el orden. Vamos a ver acá. Sí, Billy, con mucho gusto. Ya nos vamos para la plataforma. Muy bien. Ok. Veamos acá. Entonces, the monster, empezamos primero con el noun. The monster is. Y ahora vamos con el adjetivo. Is green. Ok. Y ahora los ejemplos que teníamos. The pen is blue. The house is gray. Si ven, tenemos dos opciones. Usted usa la que mejor le guste, la que más le guste. ¿Ok? Y tenemos las dos opciones. Cuando tenemos el verbo to be, empezamos acá, ¿verdad? Con el noun y luego el adjetivo. Esto lo tenemos en la plataforma. Todos los temas sí, que para decir. Diga. Para pronunciar, por ejemplo, me imagino yo que puede decirse la casa es grande. Sí. The house
is big. 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 Very good. The house is big. Big. Very good. Big. Yes. The room is small. Small. The room is pequeño. Small. Yes. Very good. The room is small. Vamos a ver. Mire. Tenemos big. Acá estamos. Ah, permítame. Ok. Tenemos big. Eso es grande, ¿verdad? Tenemos enormous. Algo más que grande. Y tenemos huge. Algo que gigante. Es inmenso. Yes. Inmenso. Okay. Huge. Ok. Huge. O tiene también, usted dice giant. Ahí está. Gigante. Giant. Ok. Teacher. Todos estos son adjetivos. Mande, dígame. Teacher, is possible yes. Say colossus. Yes, of course. Yes. Okay. Yes, yes, yes. Solo que tiene el cuidado de ubicar el adjetivo donde corresponde. Eso es todo. Y luego usted lo usa. ¿Ok? Y para okay. expresar una emoción, teacher, por ejemplo, yes. ¿Cómo se podría pronunciar eso? Aquí, mire, está por ejemplo acá, happy. Happy. She is, a ver, she is happy. Ok. The happy woman. ¿Sí ve las dos formas? Yes. The woman is happy. O usted usa la otra forma. The happy woman. Ok. Are we okay here? Yes. Diga, mande. That two form is correct. Yes. The two ways, they are correct. Okay. You have the two options, okay? Vamos a ver un poco más claro acá. Ya vamos a la plataforma, Billy, no se me olvida. Aquí, miren, los adjetivos pueden ser colores, pueden ser tamaños, pueden ser sonidos, pueden ser formas o figuras, pueden ser números, okay? The two dogs. Two es el adjetivo que modifica a dogs, ¿verdad? Pueden ser sabores, taste. Puede ser el clima o puede ser texture, como usted siente la textura. Esto es por ponerle algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora bien, acá está, miren. Si usamos el verbo to be, vamos a ver el mismo ejemplo. A firefighter's job, estamos hablando del trabajo del bombero. Is difficult. Difficult. Y si usted quiere usar la otra forma, usted dice, a firefighter has a dangerous job. Usted usa primero el adjetivo y luego usa el nombre. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Okay. Yeah. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Yes. Me piden un ejercicio de la plataforma. Nos vamos a ir un momentito a la plataforma, ¿verdad? Para que lo aclaremos acá. Porque a todos nos va a servir. Vamos a ver, mire. Estamos acá, permítanme. Veamos. Plataforma, me dice que es el número 5.9, ¿verdad? Vamos a ver. Knowledge check. Very good. Ya está cargando. Vamos a ver. ¿Es este, Billy? Sí, correcto. Ok, muy bien. Vamos a ver. Instructions. Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete the sentences following the example. Estamos acá. En la sección 5, estamos practicando con el modal auxiliary can para expresar habilidad. ¿Ok? Para eso lo usamos. Importante cuando usamos can o cuando usamos can't. Usted necesita el modal auxiliary can o can't más otro verbo. Pero el otro verbo siempre, 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 siempre va a ir en forma básica.
aunque el sujeto sea she, he, it, este no va a cambiar porque aquí está el modal auxiliar. Por ejemplo, dice, they can dance, o usted puede decir, she can dance. Ahí no dice dances, ¿ok? Porque lleva el modal auxiliar y eso es como lo importante acá. Y usamos can para expresar una habilidad. I can swim. Ok. No puedo nada. Yes. Or they can't swim. No puedo. Muy bien. The opposite. Very good. Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer. Vamos a completar las oraciones siguiendo el ejemplo. Aquí el ejemplo lo tenemos, I can't draw, no puede dibujar, ¿vea? Vamos a ver el número 2, ¿qué está haciendo aquí? Veamos. Cantando. Actuando. Oh, ok. Oh, ok, ok, vamos entonces. Entonces, ¿me dicen, por favor? I can. I can. Ok. I can act. Can act. Ah, no, no, no. Solo can, ¿verdad? Porque ya tenemos el complemento acá. Yes. Ah, no. Permítame. Vamos a ver. Creo que vamos a poner toda la oración. No, teacher. Solo, no, solo can, ¿verdad? Ajá. Solo can. Sí, sí, sí. Solo lo que nos hacía falta. Me confundió aquí arriba, pero bueno, vamos. A pero ver, tiene que ponerle ahí la tilde arriba. No sé cómo es que le llaman a ella. No, esa no llega. El apóstrofe. Pero eso es cuando está el can. Cuando es negativo, exacto. Ajá. Cuando es negativo. Pero aquí se supone que sí puede ella, ¿verdad? Vamos a ver acá. Mire este. Ahí. ¿Puede o no puede? No puede. No, no puede. No, mire al pobrecito. No puede. ¿Quién? Vamos a ver. ¿Quién? Ese es como el apóstrofe. Negativo. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No le escuché, disculpe, dígame. Ah, es como que ella, como está cantando mal, es como que para espantar a todos los espíritus. Ok, vamos a ver aquí. ¿Puede o no puede? Can, sí puede. I can't. I can't. Can or can't? Can. 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 Así. Can, ok. Yes. ¿Y acá? ¿Puede o no puede jugar tenis? Sí puede. ¿Sí puede? No, no. No, no. No. I can't. I can't. I can't. Ok. Importante aquí, usted está usando el símbolo, el apóstrofe. No usa la tilde. Recuerde eso, porque la tilde no se la va a registrar la plataforma. Ok. Teacher, pero yo le puse I can y me salió bueno. Usted le puso positivo. Sí, yo le puse Ken también, teacher, y me salió buena. Vaya, pues, va, pues. Puede, entonces. Muy bien. Me confusa la imagen, o sea. Sí, sí, sí. Veámosla, fíjese. Veamos, tengamos aquí. Ah, ella sí puede, ella. Sí puede. El que no puede es él, mire. Pero ella sí puede. Okay. She is can. She can. Very good. She, she can. Is can. Very good. Uh-huh. Vamos a ver. Yes. Aquí. Porque recuerden la instrucción. Gabriela está hablando de lo que ella puede hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí. ¿Puede o no puede? No. No puede. No, ay, Dios mío, no. Preocupada. Ok, entonces sería. Can't. Ok. Can't. Muy bien. Vamos a ver. La número 7. A ver, ¿puede o no puede? Veamos. Sí puede. Sí puede. De veras. Sí puede. Veamos, veamos. Oh, yeah. Okay. Yes. Mira, ve, sale bonita, ve. Ok. Can. Nice. Ok. ¿Y la última? No puede. No puede.
Ken. Se le quemó el agua. Ken. Sí, se le quemó el agua. Not cook, not cook. Oh, yes, not chef. She's not a chef. Not chef. Ok, veamos. Let's see. Not chef. Yay, very good. Applause for nice. You. Nice. Ustedes lo hicieron. Ustedes solo me dictaron. Ok, very good. Billy, ¿estamos bien acá? Sí, excelente. Yes, teniendo mis duditas ahí, pero ya sí, quedaron. Ya bien. Ah, me alegra mucho. Muy bien. Gracias, señores, teacher. Con mucho gusto. Señores, ustedes no saben para dónde vamos en este momento. Good, teacher. Yes. Vamos a ver. Chon, 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 chon. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¡Yay! ¡Midterm test! ¡Yes! ¡Llegamos, llegamos! Muy bien, llegamos al examen. Mire, les recuerdo que al final yo les voy a compartir las presentaciones hoy, por si les funciona en algo. Ok, con mucho gusto. Ok, vamos a ver. ¡Midterm test! ¡Yes! Está en la plataforma al final de la sección 3, ¿verdad? Estamos acá. Esto es módulo 2. Ya terminamos la sección 1 con 100%, ya terminamos la sección 2 con otro 100% y estamos en la 3, ya terminamos los ejercicios, nos venimos al examen. Mire, son poquitas secciones, qué barbaridad. Si esto usted en un ratito lo va a hacer, es más, yo le aseguro que hoy después de la clase se va a quedar trabajando. Muy bien. Ok. Bueno, veamos entonces. Mire, listening. Vamos a explorar las instrucciones del examen juntos para recordar, ¿verdad? I'm sorry, teacher. Dígame. My name is Silvia Cartagena. Yes, dígame. Y yo estaba en otro grupo de principiantes y luego me escriben del grupo de WhatsApp y me dicen ¿sí? de que estaba en un grupo equivocado y me dieron este meeting y la contraseña para entrar a este. ¡Bienvenida! ¡Mire, qué alegría tenerla en nuestro grupo! ¡Welcome! ¡Yes, welcome! ¡Un aplauso for her! ¡Welcome! ¡Bienvenida, Silvia! ¡Mire, este es un grupo maravilloso! ¡Usted le va a encantar! ¡Yes! Y ¡the best team, Silvia! ¡The best team! ¡Yes! Y cualquier cosa, usted me escribe si gusta en el grupo o mi número está en el chat. Y directo y con mucho gusto voy a estar atenta de apoyarle. Oye. Ok. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Mire qué bien, qué alegría. Más participantes. Veamos entonces. Sección A, listening. Ahora, fíjese bien, ¿qué es lo que sucede acá? El examen, al igual que los ejercicios, si usted logra, por ejemplo, un 60%, usted puede repetir el ejercicio. Recuerde usted que en un idioma, mientras más practica, más aprende. Ese es al final el objetivo, ¿verdad? Entonces, usted puede repetirlo y no le va a restar puntos, porque la idea es que usted practique, practique, practique. Ahora, la primera opción para que usted reproduzca el audio es acá. Usted le da clic acá y aquí le va a reproducir el audio. Si no se lo reproduce, entonces usted no se pelee con la computadora, ni se estrese. Usted se viene para acá, y le da clic acá. Y lo que va a pasar es que el audio se le va a abrir en una ventana contigua, así como se nos abrieron los dibujos en este momento. Entonces, mire, usted le da play y regresa a la otra ventana, ¿verdad? Y empieza a contestar. Lo importante de cuando usted conteste es que esta ruedita de acá tiene que cambiarle a un grisito cuando usted la seleccione, ¿verdad? Entonces, si usted ve que le cambia el tono, ya se la seleccionó. Y cuando usted le dé enviar, la plataforma sí le va a registrar pues, su calificación, ¿verdad? Eso es como lo importante. Ahora avanzamos. Usted bajó, escuchó, seleccionó las respuestas, le da a enviar. Si usted no le da a enviar la plataforma, no hay forma de que le registre lo que usted contestó. O sea, hay que darle a enviar e inmediatamente le va a aparecer la retroalimentación, así como nos aparece los chequecitos en verde y al final el puntaje. ¿Ok? Ok. Y esa es la sección 1. Mire, terminó la sección 1.
Ahora, ya no tiene que regresar aquí arriba, curso, sección 3, examen, parte B. Aquí, mire, aquí mismo, le da siguiente. Siguiente y ¡chum! Usted aparece en la parte B. Complete the conversation. Aquí vamos a completar la conversación. Importante. Como estamos hablando de una conversación, usted tiene que prestar atención de que ambas partes tengan sentido de conversación. No puede ser que usted diga, do you like coffee? ¿Verdad? Y usted ya la armó bien bonita. Y en la otra, usted diga, do you like hamburgers? Porque no es conversación. Son dos preguntas, ¿verdad? Que pueden estar bien formuladas, pero usted tiene que fijarse que esta sea como conversación con esta, una a continuación de la otra. Por eso es importante que veamos cuál es la instrucción, ¿verdad? Complete las conversaciones, use el presente simple de los verbos. Presente simple es lo que hemos practicado esta semana. Cuando usted tiene el verbo y tiene la tercera persona, ¿verdad? He, she, it, y el verbo usted lo conjuga con la letra S o ES en afirmativo. Cuando hemos practicado negativo o pregunta, usamos el auxiliar. Recuerdan, don't, doesn't, o usamos al inicio, do you, does she, eso lo estuvimos practicando. Entonces, eso es lo que van a usar acá. Entonces, usted tiene aquí como las dos opciones, ¿verdad? Y esto lo hicimos juntos, recuerdo, por error, ¿verdad? Ok, unscramble the sentences, unscramble, dele orden. Usted tiene aquí, miren, los componentes de la oración en desorden. Usted lo que va a hacer es escribir acá en orden la oración. Ahora bien, usted se va a fijar que, por ejemplo, al inicio, porque aquí sí ya va a digitar, en las anteriores solo selecciona, pero acá usted digita. Entonces, a veces se nos va doble espacio al inicio y usted empieza a escribir en el segundo espacio. No hay forma que la plataforma se lo registre, le va a parecer malo y tal vez la estructura está correcta, pero usted está empezando en un doble espacio. O le deja doble espacio entre palabras, usted fíjese en eso. Le recuerdo que al inicio de la oración o de la pregunta, mayúscula siempre. El pronombre I, así vaya al inicio, al final o en medio, siempre es mayúscula. Y lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Usted cierra una oración con punto, cierra una pregunta con signo de interrogación. Y usted utiliza apóstrofe, no utiliza tilde. Todos esos son detalles que a veces uno dice, pero es que este es el orden y tiene el ejemplo en el cuaderno. Y tal vez son detalles como los que estamos mencionando, los que le pueden estar generando ese problema. Entonces, primero, asegurémonos de esos detalles, ¿ok? Ok. Richard, yo tengo una pregunta. Sí, con gusto, dígame. Por ejemplo, si uno la mayoría del examen las tiene malas, eso no es por decirle, ay, fatal, como para pasar el curso. ¿O le, sí? Le comento. ¿Tenemos cuántas secciones son? De ejercicios. Five, very good. Five. Al final, usted ya vimos juntos dónde está el progreso, ¿verdad? ¿Recuerdan sí, que? Sí. Las cinco barritas y luego hay una barrita del promedio de estas cinco, ¿verdad? Pero aquí solo son ejercicios. Este promedio de los cinco secciones, este promedio tiene el valor del 30% del total de su nota. Esos son tres puntos. El examen de medio curso, que es este, tiene el valor del 30%. Solo ahí lleva otros tres puntos. Quiere decir que acá sí le baja bastante el promedio, ¿verdad? Ahora, el examen final, ese tiene el 40%. Sí, entonces, sí, sí. Entonces es como va dosificado, ¿verdad? Pero si usted se fija, todo tiene su valor. Entonces, sí hay que prestarle atención a los exámenes, pero también a los ejercicios. Pero ya le comparto cómo están los porcentajes para que usted más o menos vea. Muy bien. Bueno, seguimos. Parte D. Select the correct words. Aquí hemos estado hablando de occupations. Ayer y ahora hemos estado viendo occupations. Entonces, usted le da sentido. Aquí es cualquiera de estas. Ya me dijo la respuesta.
Okay. Nice. Ok, cualquiera de estas, en el orden, aquí queda bien, pero tenemos que ver el significado también. Entonces, okay. A works in a hospital. Ahí usted sabe si pone a teacher works in a hospital, a chef works in a hospital, pero usted viene con una de estas tres, ¿verdad? Opciones. Y así seguimos avanzando. Ok. Sección E, seleccione, select questions to complete the conversations. Seleccione las preguntas para completar las conversaciones. Y entonces vamos con, aquí ya están los inicios, ¿verdad? De las preguntas. Usted selecciona, entonces aquí lo hacemos al revés. Primero leemos cuál es la respuesta para saber identificar cuál es la pregunta que coincide, ¿verdad? Que le da sentido. Restaurante. Sí, la selecciona, va bajando y luego le da submit o le da enviar, ¿verdad? Okay. Vamos con la parte F, complete the conversations, otra vez las conversaciones, ¿verdad? Complete las conversaciones, seleccione el verbo ser o estar, ¿verdad? Is, are, ¿verdad? O el verbo tener en cada una de estas oraciones, ¿verdad? Have. Entonces aquí, a singer, ya usted sabe si singer es con have o con has, ¿verdad? Y ya usted sabe si es a o si es an, dependiendo de la siguiente palabra. Entonces usted selecciona la combinación correcta. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes, very good. Yes. Ya, ya siento verlos 100% aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Y llegamos acá, mire, este es el progreso. Este es su progreso cuando logra usted el 100% en las tres secciones. En este color le va a dar el progreso de las, de los ejercicios. Ahora, nos venimos para acá. Esto es lo que ha alimentado el cuadrito del promedio, ¿verdad? De las secciones, porque nos hacen falta la 4 y la 5. Así le debería de aparecer. Y recuerden que lo importante es estar arriba de este 80%. Idealmente usted se va hasta aquí, hasta el 100, ¿verdad? Ahora, aquí le va a aparecer solamente la barra representando el examen de medio curso. Y aquí únicamente la barra del examen final. Luego acá le va a aparecer las tres barras. Ahora bien, este examen le va a aparecer en color ocre y este examen le va a aparecer en color gris. Oye, usted no se estrese cuando vea diferentes colores y es mi computadora y la plataforma se arruinó. No. El objetivo hasta ahorita dice, yo a ver, allá la venté la computadora sobre la pared. Carlos, no haga eso. Ok, la idea es que en el promedio final usted pueda ver cuánto le ha alimentado cada segmento de ejercicios a su total. Ahora, esto es la plataforma sin el examen. Cuando usted, después de la clase de hoy, haga el examen, le va a aparecer así, mire. Usted tiene el 100% en el examen, le aparece la barrita acá. Y aquí ya le va apareciendo, mire cómo le alimenta, ¿verdad? El promedio. Esto va a crecer cuando usted ya termine las secciones 4 y 5, ¿verdad? Y ahora bien, cuando todas las barritas estén arriba del 80, hasta ese momento ya puede decir la plataforma, esta alumna ya aprobó. Entonces, cuando eso suceda, acá arriba le va a aparecer un cuadrito que dice habilitar el certificado. Quiere decir que usted ya va a poder habilitar su diploma del curso. Se lo va a habilitar. Quiero yo. Claro, todos, yo también quiero eso. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Vaya habilitando su certificado, lo va compartiendo en el grupo, porque es una alegría que vamos a celebrar juntos, ¿ok? Es un logro. Okay. Y lo vamos a celebrar juntos. Muy bien. Ahora bien, ojo aquí. Si usted habilita su certificado, usted sí va a poder seguir entrando a la plataforma a ver los videos, pero ya no va a poder repetir los ejercicios porque ya su porcentaje quedó congelado hasta el punto en el que usted habilitó su certificado. Entonces, eso sí es importante que lo tengamos en mente para que
si usted después va a querer practicar y la teacher no me dijo, ¿verdad? Entonces es como, yo les recomiendo que sigan usando la plataforma y que habiliten el certificado en la última semana, ¿verdad? Ya cuando quedan poquitos días del curso. Es mi recomendación, pero usted decide, ¿ok? Muy bien. Okay, ¿estamos claros hasta aquí? Dígame. Yo ya terminé y le di al certificado y ya me lo mandaron. Compártalo en el grupo. Vamos a celebrar juntos. Muy bien. Muy bien. ¿En serio? Sí. Pero no hay problema entonces. No, para nada. Sí, para ahí vamos todos. Ese es el objetivo. Mira. Pues voy a terminar yo. Ok, no, muy bien. Me está pasando lo mismo. Estoy preocupada aquí que yo ya lo hice, yo ya lo pedí, entonces digo, ¿y qué me irá a pasar ahora que ya lo pedí? Le va a pasar. Porque ya me lo dieron también. Mire, le va a pasar. Dice que yo lo tengo también. Muy bien, muy bien. ¿Y sabe qué? Cuando veamos esos diplomas en el, porque es un diploma, ¿verdad? Que va a nombre de INSAFORP. Cuando veamos esos diplomas en el grupo, todos nos vamos a alegrar y nos vamos a motivar. Eso sí funciona. Es más, yo necesito avanzar para tener mi diploma, pero tengo que ir así como, ¿verdad? Con las semanas que llevamos el avance. Pero muy bien, los felicito y hacia ahí vamos todos. Bueno, ¿estamos claros entonces? ¿Ya? ¿Sí? Una pregunta, teacher. Sí, con gusto. Dígame. Nice class, teacher. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se cierra? ¿Hasta cuándo podemos contestar todas las...? Sí, con mucho gusto. Yo le respondo. ¿Cuándo finaliza el curso? Estamos finalizando... Porque estoy escuchando... El curso estamos finalizándolo el 27. Esta es la segunda semana, sí. Estamos finalizándolo el 27, jueves 27 de agosto. Ahí son cuatro semanas, ¿verdad? Entonces finalizamos el jueves 27. Ahora, ustedes van a tener hasta el viernes 28 para concluir todo, porque ya el sábado empezamos en oficina nosotros a hacer, verificando trabajo en plataforma, quiénes han aprobado, quiénes no, ¿verdad? Para ver los nuevos grupos. Entonces necesitamos eso. En la plataforma, ustedes verán que dice que el curso termina allá por dentro de casi un mes. Eso se programa de esta manera por si más adelante algún participante nos dice, mire, fíjese que mi diploma tiene mi nombre incorrecto. Entonces nosotros todavía podemos hacer la corrección, pero si ya lo hemos cerrado ya no podríamos. Entonces damos como ese margen de tiempo para que, pues si surge algún detalle, podemos apoyar al participante. Esa es la única razón. ¿Y cuántos módulos son? Mire, vamos con tres principiantes, 3 preintermedios, 3 intermedios, 3 preavanzados y 3 avanzados. Y después del avanzado tenemos la preparación para el examen, el TOEFL. Así es que es bien completo, ¿verdad? Bien completo. Y los animo a seguir. Bueno, miren, señores, tenemos que terminar. Mande. Disculpe, lo siento. Una pregunta, porque escuché que algunas dijeron de que ya tienen su diploma. ¿Por qué? Porque han avanzado bastante en la plataforma. ¿Ya hay diploma? Si usted avanza en la plataforma, sí. Si usted la termina arriba del 80%, sí. Pero usted sigue viniendo a las videoconferencias. No me vayan a dejar solita aquí. Todos con diploma y me dejan sola aquí. Aquí vamos a practicar mucho. Claro, llegar al final. Muy bien, muy bien. Okay, bueno, gracias. Miren, el otro grupo está esperando. Tengo que dejarlos, ¿ok? Pero se quedan en buenas manos, se quedan en la plataforma, ¿ok? Good night. Okay. Have a good night. Good night, teacher. Thank you. Monday. See you Monday. Good night. Yeah, Monday. Bye. Okay. Okay, bye. Bye.